Buenas noches, soy Luis Chatén, bienvenidos a Conectados. Amigos, les tengo una excelente noticia. ¿Oh? No, Nicolás Maduro no ha renunciado, no es esa. Fíjense ustedes, por el amor de Dios, Rafael Ramírez aún no logra pronunciar la palabra paralelepípedo. Esa no es la buena noticia. La buena noticia es que Puerto Rico se ofreció como sede para el diálogo entre el gobierno venezolano y la oposición. ¿No es fantástico? ¡Claro que lo es! ¡Es fantástico! Recuerden que las rondas de diálogo en República Dominicana se suspendieron porque Jorge Rodríguez y Julio Borges se quejaban de que el instructor de tenis en el resort era demasiado exigente. El detalle en la noticia está en lo siguiente: el diputado de la Asamblea Nacional y hombre que cuando sabe que hablan de él mira por encima de los lentes, Luis Florido, dijo: en la isla puede ser el lugar idóneo allá en la isla para llevar a cabo una mesa de diálogo con los principales actores de la región que desean un cambio para Venezuela. Como diría Cantinflas, ahí está el detalle. La dirigencia oficialista venezolana no desea un cambio para nuestro país, muy al contrario. Pretenden extender 6 años más la devastación nacional causada por Maduro. Con toda honestidad, debo decir que antes que Nicolás se reelija como presidente, prefiero que Rudy Rodríguez lo intente de nuevo en el mundo de la música. Lo sé. He debido avisar con 2 meses de anticipación que iba a colocar este video. Considéralo un acto de malcriada desde mi parte. Bien, por cierto, vale destacar que este video de Rudy tiene doble significación. Por un lado, es una de las razones por las cuales la Academia del Grammy Latino eliminó las nominaciones a cualquier artista cuyo nombre comenzara con la letra R. Y por el otro, esa presentación marcó el debut de Tarek William Saab en la televisión. Ahí lo ven. Era rubio Tarek. Ok. Entonces, se abre la posibilidad de que el gobierno y la oposición venezolana dialoguen en Puerto Rico. Miren, ¿de verdad quieren que ambas partes se acerquen? ¿Quieren que inevitablemente se acerquen? Reúnanlos una semana en un pequeño iglú, en medio de la nada, en el Polo Norte. Lo peor que puede pasar es que los acuerdos se congelen. Chiste de invierno. Ok, basta de necedades y vamos a hablar de cosas realmente importantes. Miren, seamos espejo de la realidad aplastante que agobia a los venezolanos. Hablemos de los comunicadores CLAP. Son más de 4.500 comunicadores CLAP que tenemos en todo el territorio nacional. Lo he venido diciendo, tenemos un gran reto que es la formación de 32.000 comunicadores CLAP. ¿Y por qué no 50.000? No, ya, espérate un momento. Que sean 150.000 comunicadores CLAP. Sí, señor. 150.000 comunicadores CLAP que andarán por el país comunicando CLAP. Certificados por la Facultad de Comunicación CLAP, que es la única, entiéndase bien, la única autorizada para la formación de comunicadores CLAP. ¿A qué coño se dedica un comunicador CLAP? Quiero aclarar algo aquí que es muy importante. Nosotros cuando hablamos de que tenemos 4.500 comunicadores CLAP porque ya están formados. Vamos nosotros al espacio, los formamos, los certificamos, ellos vienen creando sus cuentas, les damos el tema de la importancia de dar la guerra digital, del tema de la importancia de que vuelvan a hablar las paredes a favor de la revolución bolivariana y de tomar las calles. Paredes que hablen de nuevo de la revolución bolivariana. Miren, hoy más que nunca las paredes venezolanas hablan de la revolución bolivariana. Que la revolución bolivariana no sepa leer es otra cosa. Echando broma, miren, si la revolución bolivariana no supiera leer, ¿de qué serviría la revista CLAP? Hasta la era digital pueden descargar el tema de la revista de los CLAP, donde ustedes podrán observar, por ejemplo, la heroína o el héroe de la semana, el tema de la activación productiva, el tema de cómo y cuándo hay que humillarse para conseguir una bolsa con comida, y el tema de la especulación, el sobreprecio y las comisiones que conforman la corrupción que se expande como una bacteria por los huesos de los comités locales de abastecimiento y producción. Poder para los clanes. Primero los clanes, después los demás. Perdón, lo sé. Primero el video de Rudy y ahora esto. No sé qué me pasa, tengo que consultar a mi médico. Ahora bien, cambiando el tema.
Hace unos días, Andrés Rey, el doble argentino de Luis Miguel, confesó haber sustituido al Sol de México en un show en vivo en el año 2010 en la ciudad de San Luis de Potosí. Yo quiero que vean una fotografía de Andrés Rey. El parecido es absurdo. Estoy por creer que en realidad Luis Miguel es el doble de Andrés Rey. La revelación de Andrés ha puesto una controversia escandalosa sobre la mesa. ¿Cómo es posible que el imitador asuma la ocupación del artista, especialmente en el caso de Luis Miguel, cuyos tickets para asistir a un concierto son carísimos? Es como pagar un ticket de cine para ver Arma Mortal y de pronto te enteras de que en lugar de Danny Glover, a quien viste ocupando el puesto de Danny Glover fue Aristóbulo. ¡Devuélveme mi plata, pues! Ahora yo pregunto, si no te das cuenta de que es un imitador de Luis Miguel cantando, ¿disfrutas igual el concierto? Si la actuación es impecable, nadie dice nada, nadie se queja y no es noticia la cuestión, pues realmente importa, hay dobles que no tendrían problema con quedarse con el trabajo del original. Por ejemplo, no sé si se acuerdan del doble de Nicolás. Estoy seguro de que ese señor tiene mejores propuestas económicas, sociales y de todo tipo que el original. No se sienta mal por Maduro de ser reemplazado por su doble. A su vez, Nicolás podría dedicarse a ser doble de Mario Bros. Sin problema. Tal vez podría hasta quedarse atascado en una tubería, habría que darle el chance, no lo sé. Me encantaría a mí, contar con un doble para esos días en que no provoca salir de la casa. El problema es que ninguno de los que se parece a mí tiene la agenda libre. Tom Cruise, Brad Pitt, Daniel Sarcos, o sea, todos están ocupados. Bien. Amigos, comenzó la gira de mi nuevo show de stand-up. Las fechas las ven en pantalla. Ahí están. Nos vemos en Miami la semana que viene. No falta nada. 7 días apenas. 5 de abril. En Open Stage, eso es en Coral Gables. Nos vemos también en Dallas el 4 de mayo, en Houston el 5 de mayo, Bogotá 10 de mayo, Santiago de Chile 12 de mayo, Buenos Aires 13 de mayo. Nos vemos muy pronto, nuevamente. Conectado se genera desde las instalaciones de Noxo Studios en la ciudad de Miami, en una producción de Ángela Furió en vivo para TV Venezuela y para Vivo Play. Quiero saludar a las personas que están en este instante conectados con nuestra transmisión vía Instagram, por ejemplo. A ver, vamos a poner por acá. O Mora manda saludos, preguntan por Orlando. En Orlando también me voy a presentar pronto, estamos armando apenas las giras. Saludos Luis, Disprof, ponen por acá. Bravo, te espero el 12 de mayo, dice Daniela Loyo. Beso, Daniela. Nos veremos el 12 de mayo. Miguel León dice, mi pana, un abrazo Miguel. Por acá en el chat de Instagram también están saludando. Pone Ingrid Vergara, sobre todo lo de Tom Cruise. Ah, bueno, lo que pasa es que a veces la televisión engaña, Ingrid, pero ahora me parezco full. Parecemos full. Ok. José Manuel García. Tururún, tuntún, tuntún, dice él. Saludos, Luis, desde Valpo. Jonathan Monsalve. Carlos Alberto Altuve dice, saludos, Luis, desde Panamá. Un saludo para toda la gente en Ciudad Ojeda, Estado Zulia. Está mandando él desde Panamá. Argenis Orozco. Saludos, feliz Semana Santa. Feliz Semana Santa para todos ustedes. Que la fe nunca la pierdan. Nunca pierdan ustedes la fe en que las cosas van a mejorar. Ernesto Rincón. Luis, un saludo zuliano desde el Táchira. A todos ustedes un gran abrazo. Ajá, Betsabe Torres, saludos desde Lanzarote, Canarias, en las Islas Canarias. Aquí son las 9 y 7 minutos, en Islas Canarias tiene que ser una cosa como que las 3 de la mañana. 3 y 7 minutos de la mañana, un gran abrazo. A todos en Tenerife, a todos en Europa. Ajá, te espero en Houston, dice el Tigre 123. Nos vemos en Houston el 5 de mayo, creo que es el 5 de mayo, el 4 es en Dallas, Texas. Pues bien, hoy voy a conversar en el programa con Diana Marcocha, y una actriz venezolana que le va inmensamente bien acá en el estado de la Florida, en Telemundo, tiene una novela que está por ser estrenada, y con el comediante Joel Castillo, mejor conocido como @goldopasao. No se retiren, seguimos conectados. Mira, yo me acuerdo cuando yo era muy ídolo de mi generación. El otro día fui por saco con Guillermo Ávila. Estábamos Guillermo y yo comiendo. Marico, yo me acuerdo cuando yo te decía a ti que tú ya no eras el ídolo de la generación, pero ya yo tampoco. Ustedes tienen que venir un día acá al programa y probar el delicioso café que prepara Doricel Alvarado. Y algunos pensarán, es una agüita sucia, no, cosas así como que sirven en ciertas aerolíneas, que no voy a decir el nombre. No, esto es una delicia. Mmm.
qué rico. Seguimos conectados. Estamos en vivo, transmitiendo desde Miami. Son las 9 y 11 minutos y sigo saludando a las personas que nos acompañan a través de mi cuenta en Instagram. Estamos en vivo para TV Venezuela, en vivo para Vivo Play. Un abrazo a todos ustedes. Entiendo que hoy también se suma la señal de BBC Mundo. Saludos a todos los que nos ven por BBC Mundo. Por aquí tengo, viene Ecuador, dice, eres grande. Camarox, un abrazo, muchas gracias. No soy tan grande, mido 1.81 nada más. Por aquí en YouTube también vamos a saludar a José Miguel Ramos Urbano. Saludos desde San Cristóbal. Venezuela te extraña y yo los extraño mucho a ustedes en Venezuela. Viva el Táchira, tierra de gente valiente. Ni tan tarde, pone por acá Angie, saludos Angie. Bueno, mis invitados, les presento a mis invitados esta noche. Ella es actriz venezolana, además es empresaria. Diana Marcocha, ¿cómo estás, Diana? Muy bienvenida, bien, Diana. Gracias. Nosotros, este es un programa donde tenemos que aplaudirnos nosotros mismos porque no tenemos público. Bienvenida, Diana. Y gracias. Mi invitado, Joel Castillo. Bienvenido, Joel. ¿Cómo está usted? Bien, ¿cómo le va? Todo bien. Te puedo aplaudir a ti también. Señor, el goldo pasado. Acá, goldo pasado. Goldo pasado. Muy bien. Vamos a comenzar con Diana. Diana, ¿cuánto tiempo tienes en los Estados Unidos? Luis, yo tengo aquí 4 años. Ajá. Si sumo todo el tiempo que he vivido acá, yo creo que es como seis años. Pero que ya vine y me quedé definitivo 4 años. Uh-huh. Y cuando comenzaste acá, bueno, tú eres actriz desde hace mucho tiempo. Desde mucho tiempo. Desde pequeñita, sí, desde niña. Actriz en la actuación empecé como a los 11 años. Pero en el mundo artístico, desde que tengo uso de razón. ¿Quién te invitó a ser actriz? Bueno, mi mamá es cantante y es actriz. ¿Cómo se llama tu mamá? Rosa Monroy. Ella siempre estuvo pues más en el teatro. Y mi tía, que mi mamá y mi tía son gemelas, mi tía siempre fue bailarina, entonces como que por ambos lados tenía toda esa vena artística. Y bueno, nada, empecé desde los 5 años bailando, siempre pensé que iba a ser bailarina. Luego entré como que en la música, empecé a cantar. Uh-huh. Y luego comenzaron a surgir oportunidades ya en la televisión como animadora. ¿En Radio Caracas Televisión? En Radio Caracas comencé, en un programa que se llamaba Control Remoto. Ajá. ¿Qué recuerdos se trae RCTV? Bueno, RCTV, entrar ahí era mágico. Ajá. A pesar de que esto lo grabábamos, no lo grabábamos en el canal, en RCTV, era una productora independiente, muchas veces me invitaban a programas en RCTV y de verdad que yo digo que la energía que había en ese lugar, el trato, era literalmente una familia. Y siendo niña, ¿cómo te sentías tú saliendo en televisión? Era muy impresionante, porque bueno, yo digo que gracias al medio artístico, como que yo salí de ser la gallita del colegio, porque yo siempre fui como muy, muy tímida. Ajá. Y el arte siempre me ayudó a pues ser un poco más extrovertida. Y para mí era muy impresionante verme ahí. Pero, como... Disculpa que te interrumpa. Joel, bájalo, coge la mesa, por favor. Ajá, dime. era como muy impresionante ver... Siempre había querido hacer eso. Te voy a explicar. Disculpa, Joel, pero tengo 2 hijos. Uno de 4 y el otro tiene 1 año y medio. Y oye, tú no sabes las ganas que tengo yo de que crezca lo suficiente para decir, baja los cojos de la mesa, Luis Ignacio. Todavía no he podido. Disculpa, ¿decías? Entonces, ¿qué estaba? Sí, era impresionante. Yo creo que, sobre todo cuando ya estuve en una novela que ya estaba un poquito más grande, a los 16, que me reconocí, me recuerdo que, bueno, yo vivía en Maracay, en Cagua, y como que mi pueblo era bastante conocido, era como que el orgullo del pueblo de Cagua. ¡Un abrazo para gente que no! ¡Claro! Y era así como extraño ir a comer siendo como chiquita y de repente que llegara una foto, entonces decía, ¿cómo tengo que comer para que no verme extraña? Pero de verdad que fue mágico, fueron momentos maravillosos. ¡Qué maravilla! Joel, tú eres de Valencia. De Valencia, Carabobo. De Valencia, Carabobo. ¿Hace cuánto te fuiste del país, de Venezuela? En el 2015, en marzo del 2015 me fui de allá. El 16, exactamente. Pero tu primera escala fue en Centroamérica. En Centroamérica, ¿dónde? Costa Rica. Costa Rica. ¿Por qué te fuiste hacia allá? Porque mi padre ya estaba allá y fui a estudiar la universidad para allá. Ajá. ¿Y qué estudiaste allá? Hotelería. Ah, bueno, el turismo en Costa Rica es impresionante. Sí, bueno, es un país que vive del 85% del turismo. Ajá. Y lo demás es café, banano y piña. Ajá. No más nada. Oye. Lo demás. Pues está bien. Es bueno que sea poco porque así no nos dispersamos, ¿verdad? Claro. No nos dispersamos. ¿Por qué escogiste el turismo? Me gustó bastante la parte del turismo porque, o sea, te brinda viajar. Uh-huh. Y así puedes conocer y me parece que me la llevo muy bien con el público y ajá, o sea, me gustaba, era un buen PR. Ajá, me gustaba bastante la parte de la organización de eventos. Uh-huh.
Entonces siempre me gustó irme por la parte del turismo. ¿Viviste en San José? En San José. ¿Y hiciste algún tipo de pasantía en Costa Rica en el sector turismo? No, iba a empezar en el Hotel Intercontinental. Ajá. O Intercontinental, pero no pude por cuestiones, por problemas económicos y... Ajá. No la pude hacer ahí una parte de pasantías, pero sin embargo sí las hice en varios hoteles, visité varios hoteles, en la parte de volcanes, parte de playa, entonces sí conocí bastante. ¿Qué lugar, para las personas que nos están viendo, que no conocen Costa Rica, podrías Les recomiendo bastante la parte de Guanacaste, uh-huh. que es la parte del Pacífico. ¿Se coge Guanacaste? Guanacaste con G, bien bonita esa parte, y la zona de Tamarindo se llama. Y ¿tienes certificación como chef? Como chef. ¿Tienes doble certificación? No, es una sola certificación, pero con dos cocinas. Cocina 1 y cocina 2. Especializado en lo que vendría siendo la cocina... Vendría no siendo la cocina francesa. Pero no... Claro, no desperdicies. No tienes eso así, chico. O sea, bueno, mira cómo es. No quiero presumir. Hay mucha muchacha bonita viendo el programa. Mira... Es un don. No todo el mundo cocina bien, ¿verdad? ¿Verdad? Yo no cocino absolutamente nada. Yo no es que no cocine ni bien, ni mal, ni nada. No, nada. Yo no cocino. Yo viví aquí en los Estados Unidos hace un tiempo. Estaba soltero y me alimentaba, recuerdo, a punta de tostones y sushi. Eso era lo que yo comía. O sea, yo soy un milagro de la vida, pues, de la naturaleza. Yo sobreviví a no sé cuántos meses comiendo tostones y sushi, pero, y chitos. ¿Y qué tomabas? Pero ¿cómo hacías? Por lo menos agua. ¿Sushi en la mañana o en la tarde? ¡Sushi, la galleta! Bueno, la sushi. ¿Pero te la comías en la mañana o en la tarde? Muy buena pregunta, ¿verdad? No me acuerdo. Podría mentir en este momento y no lo voy a hacer. El agua fue lo que te salvó. A lo mejor fue el agua. Seguramente. Mira, Joel, el personaje del gordo pasado, ¿cómo aparece este señor en tu vida? Bueno, el personaje del gordo pasado es algo ya muy mío, así por decirlo. Desde antes siempre he estado con la cholequeada, era así tipo malandreo. Pero nunca como que buscando ofender ni nada, siempre como que con el léxico más que todo. Ajá. Y ¿Dónde recogiste tú ese léxico? ¿A dónde te fuiste a nutrir de aquello? Bueno, yo estuve preso 8 veces. No, mentira. No, lo recogí. Bueno. Y a ti preguntas si conocías al director del programa, pero tú no. Eso 5 veces nada más. Sí, era Jeff. 8. No, entiendo. Bueno, siempre estuve por ahí viendo y también estuve en la parte como que en la calle, trabajando mucho con el público de la calle y más que sea el léxico no es el mejor. Y uno se desorientaba, tenía unos localcitos en Venezuela y bueno, con ahí en el Club Guataparo. Ajá. Con bastante gente ahí, con los Cádiz, la vaina, la joda. Ajá. Ahí. ¿Juegas golf? Sí, juego golf desde pequeño. Y bueno, ya no puedo jugar aquí porque es muy caro. Pero mira, aquí hay canchas por todos lados. Aquí lo que pasa es que caen los rayos y pácata, fulminan a la gente. Claro. Aquí están en boca con los rayos en los campos de golf. Es impresionante. Hay que estar en Venezuela no. Yo nunca he visto a la gente corriendo a las tormentas en Venezuela. a los rayos en los campos de golf. Aquí. Más bien se meten en la piscina. Algunos le decían tormenta y para la piscina. Exacto, sí, señor. Claro. Mira, ¿tú practicas algún deporte? La verdad, los deportes y yo no somos muy buenos amigos. Ah, no, tú eres de mi equipo, ¿vale? No, yo bailo, te bailo lo que tú quieras. Ajá. Pero deporte... Tú no eres de mi equipo. No, fíjate tú cómo pasamos de mi equipo a no mi equipo. No, ah, no yo, bailas. Yo no, deporte, la verdad es que no, mucho la verdad, pero no bailo. No. Y estaba coincidiendo, Oscar León vino para casa de noche y me dijo, Luis, mira, la gente que tiene un pie izquierdo, los dos pies izquierdos no tienen nada que buscar. Hay que ser sincero con uno mismo y aceptar las cosas de la vida. O sea, la vida te da algo, pero también te quita otra cosa. Bueno, pero a ti te ha dado mucho. Es verdad, yo no me quejo. Yo no me quejo, absolutamente, para nada. ¿La telenovela en la que estás ahora, cómo se llama? Mi Familia Perfecta y estrena el 9 de abril. Ajá, el día siguiente de mi cumpleaños. ¿De verdad? Sí. Mira qué buena celebración. El día siguiente de mi cumpleaños. La transmite Telemundo. Telemundo, correcto. ¿Qué tipo de personaje interpretas ahí? Bueno, es un personaje que se llama Martita. Aparece desde el capítulo 30. Y bueno, no puedo contar mucho de ese personaje porque pero contaría... Buena, la mala. Soy buena, no. Soy buena, pero como una buena que se transforma en mala. O sea, realmente es como una nerd que se obsesiona con uno de los personajes principales. Ajá. Se enamora perdidamente, lo persigue, lo acosa. Y este personaje al principio quiere algo con ella, después no. Entonces, bueno, imagínate una mujer rechazada. ¡Upa! Por el hombre de su vida. ¡Wow! Y ya desde ahí, pues, ya no les puedo seguir contando. ¿Tú has rechazado alguna vez una mujer, Joel? No. Eso no se hace. Nunca. Seguramente sí. No tiene un corazón. No, pues rechazado. Sí, a mí se me olvida, a mí cada rato me olvida que esto lo están viendo en mi casa. No, imagínate tú, no. Te quiero mucho, mi amor. Ya no estamos más conectados. Padam, padam, padam.
femme, il arrive en courant derrière moi. Il me fait tourner la tête. Au manège, moi, c'est toi. Jamais s'il ne s'est pas fait, jamais s'il ne s'est lavé. La sangle blonde comme vous, mais sur les biceps, il a l'air. Un tatouage avec un cœur bleu, c'est la problème. Il juste à la derrière, on lisait maman, je t'aime. Il avait une petite amie du nom de Marie-Lou. On la prenait en pitié, une enfant de son âge. Car tout le monde savait bien qu'il aimait entre tout. Sa chienne des motos bien davantage. La 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 la, je ferai le tour du monde. Ça ne compterait pas plus que ça. La terre n'est pas assez ronde. Mon manège à moi, c'est toi. En serio, tienen que probarlo. Es. Ah, este café que he preparado, Oricer. ¡Oh! Estamos conectados. Mis invitados de esta noche, Diana Marcocha y Joel Castillo. Ustedes, a ver, Diana, tú también estás trabajando hoy día en tu cuenta en Instagram. Correcto. Comenzaste a hacer ya un tiempo para cada video de comedia. Sí, sí, sí. Bueno, no solo videos de comedia. Estoy buscando la manera de crear contenido distinto y que pueda uh-huh. como fusionar la actuación, el canto, uh-huh. con toda esta parte digital que realmente es algo que está avanzando y evolucionando a un ritmo súper, súper rápido. Claro. Y esto decidí hacerlo porque pues me di cuenta que, digamos que en la actuación en esta ciudad, en Miami, quizás no hay tantas oportunidades como me gustaría o como habían en Venezuela en su momento. Entonces dije, bueno, tengo que aprovechar esto que son las redes sociales, que uh-huh. definitivamente es una ventana para darte a conocer. Uh-huh. Y empecé con mi canal de YouTube el año pasado, en enero. Pero digamos que seriamente comencé en septiembre del año pasado a hacer videos. ¿Y contenido. Tú misma estás escribiendo tus guiones o las ideas tú misma las estás esquematizando? Sí, algunas yo. Mi mamá también, ella es muy, muy creativa escribiendo. De hecho, estamos haciendo un sketch. No sé si puedo decir la palabra, uh-huh. la grosería, pero... Dímela a mí. No se puede. Bueno... Estamos... O sea, traté de buscar un sinónimo, pues. ¿Tú sí eres? No. ¿Ah, sí? No. ¿Se llama así el video? Los videos siempre terminan con eso. ¿Con esa frase? Sí, porque son esas situaciones que pasan entre las mamás y las hijas. ¿Cómo, por ejemplo? Donde, ¿cuál? Por ejemplo, mi mamá está hablando por teléfono ajá. con un familiar súper, súper lejano que yo ni conozco. Ajá. Y entonces me lo quiere pasar para que lo felicite porque está de cumpleaños. Mm. Y yo no quiero felicitarlo porque no tengo ni idea quién es. Pero qué raro, tenías que felicitarlo. Bueno, lo ajá. terminé felicitando, pero básicamente... ¿Y en qué parte entre la línea final? Al final. Ajá. Cuando tú le dices, tú sí eres arrecho. No, yo no. Ella me lo dice a mí. Esa es una frase. Ah, tú sí eres arrecha. Ella me dice a mí. Ella te dice a ti. Exacto. O sea, siempre cierres contigo. Tú sí eres arrecha. Mi mamá cierra diciéndome a mí eso porque se supone que eso. ¿Y por qué ahora no lo dices tú si yo lo dije? Ah, porque tú sí eres arrecho. No me había dado cuenta. Yo soy un poquito lenta, Luis. Tengo que aceptar. Mira, Goldo. Habla para ver. Joel Castillo, la gente que está en las redes está reclamando que te sienten como reprimido. Sí, porque la gente no está acostumbrada a verlo a uno así, hablando normal. Eso es. O sea, que uno es así medio malandrito, creo que. Aquí el equipo de producción que estaba feliz de que vinieras para acá, me estaban diciendo, ¿será que va a venir como el personaje? Ahí tengo la gorra, si quieres la busco. Tráetela, pues, sácala. Métete en el personaje, ¿verdad? Mira, nos quedamos con el programa tú y yo, Diana. Bueno, ¿qué fíjate, más? Que, fíjate con qué facilidad lo logré. A ti, Luis. Por favor, pregunta lo que quieras. Cuéntame cómo te sientes de estar conectado todas las noches. Me siento, me llena la vida. O sea, saber que a tal hora me voy a conectar con la gente en Venezuela y todas partes del mundo es algo que me hace feliz. De verdad sí. que sí. Ahí me viene. Encanta. Ya volvió. ¿Qué es lo que más no está fino? Tú eres, mira, te voy a decir que eres como la versión de Oscarcito. No, un poquito más alto. De Oscarcito intoxicado. ¿Cómo así, mano? O sea, después de haberse comido, qué sé yo, media docena de mejillones chimbos, malos. Siendo alérgico. Mira, Goldo, ¿cuántos seguidores tienes tú en la cuenta? La última vez que metí en la cuenta tenía como 165,000. Ajá, 165,000. ¿Y tú eres de esas personas, de esos seguidores? O sea, ¿tú te consideras un influencer? La palabra influencer no... Uh-huh.
La pregunta está difícil. No me considero una palabra de influencia porque no quiero incitar a la gente al malandreo. Claro. Pero sí, por lo menos cuando hablo con ellos, sí trato de indicarle el mejor mensaje para que la gente haga lo bueno y no se autodescaten ellos mismos. Eso. El gordo pasado es un tipo bueno o un tipo malo. Un tipo bueno, porque a la final no le hace daño a más a nadie. Tiene buenos sentimientos. Uh-huh. Ustedes han grabado piezas juntos, ¿verdad? Para Instagram. Sí, sí. Grabamos un video y hoy grabamos otro que sale en estos días. Claro. Ajá, porque te pones un... Hago también videos, un segmento que se llama Princess Real Life, que es como la vida de una princesa en la vida real. Y entonces, bueno, hay unos videitos donde una de las princesas se enamora de este gordo. A todas las fresas le gusta el malandreo. Claro. Es que mira esos pelitos, cómo te resistes a esos pelitos. Sí. Es que me recordaste de Grupo Punto 5. Mira, ¿tienes éxito con las muchachas? Sí, tengo una noviecita ahorita. Ajá, ajá. ¿Pero tienes una nada más o tienes? Pero ella no sabe que estamos saliendo. ¿Tiene alguna por ahí? Que no. Tengo una noviecita, pero no sabe que estamos saliendo, pero a mí me gusta ella. Ok, ajá. ¿Puedes decir el nombre? Claro. ¿Qué significa para ti el humor, Diana? El humor. El humor en tu vida. Dedicarte al humor. Bueno, yo no considero que yo me dedique al humor, la verdad. Yo, para mí... ¿Por qué tú me dices la contraria si he visto tu trabajo y hay muchas piezas de humor? Bueno, porque puede ser que algunas de las cosas que haga... No son de humor. Lo que estás haciendo entre el mundo es dramático. Es un dramático, exacto. Y realmente yo creo que como actriz mi misión es... interpretar personajes y quizás en las redes pues tengo que ser un poco más natural, más no buscar tanto ser un personaje, sino pues algo donde la gente se sienta como más identificada. Uh-huh. Pero mi misión realmente como que es actuar, interpretar, crear drama, terror, cantar, amo cantar también. Ajá. Sí. ¿Y has considerado cantar profesionalmente? Bueno, lo hice mucho tiempo en Venezuela, de hecho grabé 2 CDs cuando era chiquita. Sí, pero mira qué nivel de ignorancia la mía. ¿Y cómo te fue? Muy bien, muy bien. Tenía un CD que se llamaba Diana y Reggaetín. Era como reggaetón para niños. Un género así como bastante innovador en aquel momento. Y después, o sea, tú estabas sembrándole a los niños el reggaetón. Exacto, pero con unas letras sanas. Tú podrías estar presa en este momento, Diana. No, claro que no. Si hubiese continuado con eso, capaz sería como Bad Bunny. En Chatenlandia, tú estarías presa, Diana. En Chatenlandia. ¿Estás en contra del reggaetón en Chatenlandia? Yo no puedo con el reggaetón ni con el trap. Pues no, es lo mismo. ¿A ti te gusta el trap? No. ¿Cuál es la música que escucha el gordo pasado? Salsita, hermano. Merenguito, así pegadito. Eso. Merenguito. ¿Extrañas Valencia? Bastante. Uh-huh. Bastante. ¿Tienes familia en Valencia? ¿Dejaste familia en Valencia? Mi abuelo. Ajá. Mi abuelo, bueno, que viaja mucho, pero... No te salgas de personaje, estás personaje. Mi abuelo está en Valencia. Todavía está en Valencia, pero se mueve mucho por Venezuela. Pero es la única persona que me queda allá con mi abuelo en Caracas, que también viaja mucho. Bueno, en Caracas. ¿Y qué tal la interacción del Goldo pasado con sus seguidores? Bien. ¿Te dan ideas? Me dan bastantes ideas, de verdad, y las aprecio demasiado. Me ayudan bastante a crecer con el personaje. Y son mucho más los que están a favor que los que están en contra. Y los que están en contra son pocos, pero también ayudan porque todas las críticas son buenas. Claro. ¿Qué opinan los que están en contra? Opinan que es como que algo como que no del venezolano, como que como una persona, como los americanos le van a dar visa a esa persona para que venga para acá, ¿me entiendes? O sea, ajá. Tienen que ver un pelo más allá del personaje. ¿Pero por qué? Pero es mal portado. No, tiene mala costumbre. Sí, hombre, bueno. Por la manera de hablar. Por la manera de hablar, digo yo, porque nunca en ningún video he sacado armamento, ajá, ni droga, ni alcohol. Siempre trato de ser lo más sano posible. Bueno, alcohol sí, lo otra vez me tomé una Heineken. Pero eso fue lo máximo que hasta ahí llegué. Hay un grupo de gente que está haciendo cosas súper interesantes, digo yo, en Instagram, ¿no? Isra de Corcho. En YouTube también. Claro, en YouTube también. El propio Marco Música, Abelardo. Correcto. Y ustedes colaboran entre ustedes, que es una cosa que también parece... fantástica, o sea, que no exista... Sí, bueno, las colaboraciones... Competencia, exacto, yo creo se apoyan. Que una de las cosas más importantes para crecer en las redes sociales son las colaboraciones. Y no importa si es una persona que tenga desde 1,000 seguidores a una persona que tenga millones de seguidores, porque yo creo que siempre que te puedan ver, así sean esos 100 personas nuevas, eso va a ser ganancia para ti. Mientras estés creando un contenido interesante, un contenido nuevo... posiblemente esos son seguidores que no te habían visto y te van a ver por otra cuenta. Yo creo que eso de las colaboraciones es súper importante. Bueno, se retiren, seguimos conectados, ya volvemos.
pasaba yo por South Bay Toyota y de pronto me crucé con esta 4Runner y empecé a ver sus detalles, el color, la tapicería, el volante, la suspensión, el motor, las luces de cruce, las luces altas, las luces bajas, y no puedo evitar enamorarme de esta camioneta. Entonces les pregunté a mis amigos cuánto hay que pagar mensualmente por este auto y me dijeron $468 mensuales. Y yo dije, ¿Qué? $468 mensuales. Vengan a South Bay Toyota en Homestead y pregunten por esta 4Runner. Regresamos a Conectados. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Miami, TV Venezuela, Vivo Play. Diana Marcocha. ¿Marcocha? Marcocha. Marcocha. Con las manos. ¿De qué parte de qué parte de la Italia es tu apellido? De Frosinone. Oh, pero es Frosinone. 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 Allora. La Frosinone es como una tienda de yogure. Cerca de Altamira, eso, ¿no? De ahí, al ladito. ¿Dónde queda Frosinone? No he ido, pero me han dicho que queda al ladito de Roma. ¡Wow! Cerquita de Roma. ¿Y tu papá es italiano o más arriba? Mi abuelo, mis nonos italianos. ¿Y hablas italiano? Nada. Siempre es algo que de verdad que no se lo voy a perdonar a mi papá. ¿Y la cocina italiana sí ha estado presente en tu casa? Normal, o sea, sí. Mi comida favorita es la comida italiana. Lo que pasa es que siempre estoy a dieta, entonces imagínate, no puedo comer tanto. ¿Tienes tendencia a engordar? Sí, bastante. Ah, terrible. Yo no sufro de eso. Tú tampoco, cuando pasado. Chico, yo no. ¿Verdad? Yo no sé qué es eso. Eso es. Mira, ¿a dónde piensas llevar tú el personaje del Goldo pasado? Lo pienso llevar a un nivel de que él pueda ser como una persona que tenga cualquier empleo, por decirlo así. O sea, siguiendo ya el personaje malandro, pero no el malandro, ya el léxico. Uh-huh. Léxico malandro, pero ya en otros escenarios, como vigilante, ya pudiera ser jardinero. Ajá. ¿Y has pensado llevarlo al escenario? He pensado en llevarlo al escenario. Ya me he montado 3 veces en el escenario. Ajá. ¿Cómo? ¿Con el personaje? Con el personaje. Mm. 2 veces en Orlando y 1 vez aquí en Miami. ¿Cómo te fue? La primera vez, sí, fue una experiencia nueva, que de verdad no sabía nada. Ajá. Solamente tenía tres meses, por así decirlo, de la cuenta. Y fue una experiencia buenísima y el público me dijo que vaciló ese día. Ajá. Así que también me siento alegre en esa qué parte. Bueno, qué bueno. ¿Escribiste una rutina? No escribí una. O sea, sí escribí. ¿Improvisaste? No improvisé. Escribí una rutina, pero sí lo que en el sentido de que ponía como tips. O sea, más o menos, por lo menos temas de los que hablar. ¿Y fuiste desarrollando? Y fui desarrollándolo y fue como una historia corta, algo que hizo como que lo pasaba en el viaje. Una experiencia como una persona malandra, por decirlo así. Primera vez viajando en un avión, entonces inventé chistes, por lo menos como que no sabía que se llamaba aeromoza, sino que mesonera de avión, por lo menos, entonces. Por ahí más o menos le iba dando. ¿Y qué tal la experiencia previa a subir al escenario? ¿Estabas chorreado? Bueno, lo voy a tener que decir aquí. Goldo. Ese es otro, es un primo tuyo. Tú eres el Goldo pasado y el otro es el Goldo. El Goldo, ajá. Claro, ese. El primo tuyo, claro. No, sí, de verdad, demasiado nervio. Pero ya en un momento que estás ahí, ya como que empiezas a soltar, y si el público se porta bien contigo, ya lo demás lo hace la gente, porque se ríe y tú te sientes en confianza y ahí sale todo. ¿Qué sensación te produjo el hacer reír a los demás? Emoción y más ganas de hacer reír a los demás, porque de verdad es algo que, que me encanta, como que tener el papel de esa persona que hace reír a los demás, y mientras se rían, obviamente me dan más ganas de hacerlos reír. Y también es algo que me causa emoción, entonces no es algo como que me da pena hacer reír a alguien, ¿no? Sino que es un oficio, me encanta, maravilloso, fantástico, además que la gente lo agradece. Imagínate tú un mundo tan complicado, sí, me parece, en que situaciones tan difíciles como las que nos ha tocado vivir a nosotros, sí. Y que alguien dedique su vida a, por lo menos durante 1 hora y media, 2 horas, hacernos reír, eso es algo que uno tiene que agradecer como una medicina. Yo trato de hacerlo todo el día, pero sin apartar lo que es la parte profesional de tu vida, y tampoco sin buscar pleitos, pues, por andar en la calle buscando pleitos ni problemas ilegales, sino todo desde un centro para que todo salga como uno quiere y no ofender, como dice. Acabas de marcar una distancia fantástica con Laureano Márquez. ¿Cómo es eso? Bueno, Laureano está constantemente buscando pleitos. Es una ironía, él me va a entender. Mira, y el tema del chef, ¿sigues trabajando como chef? No sigo trabajando como chef. La última vez que trabajé de chef exactamente fue el año pasado, no recuerdo mes, menos que por los meses de agosto, por ahí. Y trabajé en una cocina, sin embargo nada más he trabajado en 4 cocinas. 2 sports bar,
una cocina italiana y una cocina así tipo Caribbean. Entonces estaba en esa cuando parte. Trabajas en un sports bar, me imagino que el 80% de las cosas que son fritas. Y por eso es que estoy así, gordo. Madre mía, pero claro, pero cuando uno trabaja en una cocina donde se fríe tanta cuestión, uno no termina más bien alimentándose de la forma contraria. O sea, que ya no quieres más papas fritas, no quieres más alitas de pollo. No quería más alitas de pollo en realidad, pero sí producíamos bastante sándwich. Ajá. Como porque era un mercado americano. Costa Rica también tiene un mercado muy americano, entonces esa parte era como que sándwich y sí trataba de hacerlo igualito a la milanesa que freían ahí. Sí, pero yo sí creo que terminas rechazando sí, lo cuando trabajas en un lugar. Bueno, uno de mi primer trabajo cuando llegué a Estados Unidos fue en un restaurante y de verdad que llegó un punto, bueno, literalmente aquí al lado. Ajá. Sí. Y terminé así como que ya no puedo más con claro, con la comida que se hace ahí. Exacto, sí. Mira, tienes una empresa de entretenimiento de niños que le va inmensamente bien. Ahí vamos. Qué bueno. Yo te estaba contando que a los venezolanos nos tiene que alegrar profundamente las historias de éxito de los venezolanos, por supuesto en Venezuela, pero en el extranjero en particular, porque qué duro es levantar todo fuera de tu país. Es duro en tantísimos sentidos. Entonces, cuando uno escucha que a alguien le va bien o va encaminado a que le vaya bien, a uno le da un respirito. Primero, tiene que alegrarle que a la otra persona le vaya bien. Pero por otra parte, se le abre una ventana o le ilumina una luz de que sí es posible que las cosas en algún momento se encarrilen. Totalmente. Cuéntanos de tu empresa. Bueno, yo desde que llegué, esta segunda vez que me vine a Estados Unidos, hace 4 años, inicié con mi proyecto que es Caroline Party, que es una empresa de eso, como dices, entretenimiento. Y el crecimiento ha sido impresionante porque me dediqué en cuerpo y alma a eso. Yo sí creo que cualquier proyecto que tú tengas, si no te dedicas, es igual que la actuación, que en las redes sociales, y lo he notado porque ahora que estoy más dedicada a mis redes he crecido más. Pero definitivamente cuando llegué yo dije, yo quiero, pues mi sueño y mi pasión es la actuación, es el arte, pero yo necesito tener algo que con lo que me pueda mantener y pueda tener un futuro. Y también yo siempre he sentido que para mí es como una misión de vida apoyar a mucha gente. Uh-huh. Y Caroline Party ha sido como una plataforma para ayudar a muchísimos venezolanos que se han venido, chicas súper talentosas. Y sí, yo sé que es un trabajo temporal porque todos los que han pasado por Caroline Party son artistas y sé que es como un momento que, donde pueden expresar el arte de una manera distinta a través de los personajes de Disney. Y bueno, después de ahí agarran vuelo y yo ver a tantos jóvenes que están triunfando, que ahora están haciendo también sus carreras, es como, uh-huh, me siento de verdad súper, súper. Además que seguramente recordarás para toda tu vida a la primera persona que te ayudó cuando tú llegaste acá. O sea, el tema del agradecimiento es infinito. Bueno, yo tengo ángeles, muchísimos ángeles que me ayudaron desde que llegué a este país. Mi familia también siempre me ha apoyado muchísimo. Y no sé, para mí Caroline Party, además que tiene una historia de trasfondo que te la cuento así rapidito, que siento que ha sido mi angelito principal. O sea, se llama Caroline Party porque fue una hermanita que no pudo nacer, que se iba a llamar Carolina, y le puse Caroline Party para honrarla. Y lo cuento a todo el mundo porque siento que ella ha sido la que ha hecho que como que agarre el vuelo que ha agarrado. Y ahora, que desde que decidí hacer estos videos de lo de Princess Real Life, me ha favorecido muchísimo la compañía, porque yo también dije como, ¿cómo puedo fusionar el hecho de que estoy todos los fines de semana disfrazada de princesa, pero soy actriz? ¿Cómo puedo como fusionar esto? Y entonces, bueno, no sé cómo surgió, pero comencé con los videos y ha sido súper bueno porque he visto que a través de mi cuenta personal ha crecido mucho la cuenta de la compañía. ¡Qué maravilla! ¿Tú vives actualmente de tu trabajo en Instagram? Yo vivo actualmente de mi trabajo en Instagram. Uh-huh. ¿En qué manera? ¿Tienes anuncias, productos? ¿Cómo? Anuncio productos y trabajo con la parte de publicidad, trabajo con clientes y trabajo la parte de exclusividad, nada más trabajo con... ¿Y qué clases de clientes se relacionan con el cueldo pasado? Comida venezolana, ajá, como todos conocen. Trabajo con un dealer de carro, se llama Quality Engines. Uh-huh. JJ Solución Cargo, que es la empresa que nosotros utilizamos para los envíos de Miami a Venezuela. Hacemos mucho trabajo de beneficio, uh-huh, y también trabajamos con los envíos. Y otra es comida italiana. Uh-huh. Un restaurante de comida italiana aquí en Dora que se llama Trattoria Di Più, de un amigo mío también de Valencia. Uh-huh. Y esos son los únicos clientes y con ellos me mantengo y me da excelente. ¡Qué maravilla! Sí, bueno, hoy día el tema digital nos permite trabajar en lo que nos gusta, en la forma que nos gusta y en función a la capacidad que tenemos para crear, sin que nadie nos diga o nos imponga cuál es el camino. Bien, ya regresamos, seguimos conectados.
Regresamos a Conectados. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Este es el último bloque del programa. Son ya las 9:48. Saben que el programa se está transmitiendo en vivo. Saludos a todos aquellos que nos ven por TV Venezuela, por Vivo Play, por la plataforma en youtube.com/nitantarde, por mi cuenta en Instagram. Sigo con mis invitados de esta noche, Diana Marcocha y Joel Castillo, el Goldo Pasado. Diana, ¿hace cuánto no vas a Venezuela? Hace 3 años. La última vez que fui, fui al estreno de una película que había filmado hace mucho tiempo. ¿Cuál película? El infierno de Gaspar Mendoza. Wow. ¿Y dónde se filmó esa película? En Venezuela. Ajá, ¿en qué parte? En Guarena. ¿En Caracas? Sí, sí. ¿En Guarena? Sí, era una película de época. Yo protagonicé junto a Alberto Alifa. ¿Alifa? Alifa, correcto. Yo me quedé por un momento Alberto Alifa. Sí, sí. Yo tengo un problema con los apellidos graves. Bueno, te entiendo. No sé, pero excelente. En mi caso, porque ya, bueno, ya se me están olvidando muchas cosas. Estoy muy mayor. Mira, ¿y extrañas el país? Ay, demasiado. ¿Qué es lo que más extrañas de Venezuela? Extraño el calor humano. Uh-huh. Porque a pesar de que aquí vemos muchos venezolanos, se pierde mucho eso por el ritmo de vida, por el ritmo de trabajo. Porque también lo que extraño es el hecho de que las familias se han dividido tanto. O sea, en mi caso tengo la bendición de que mi familia ya se vino, están acá mis papás, mis hermanos, tengo mi esposo, pero tengo primos por todas partes en Europa. O sea, antes quizás era más fácil, bueno, tengo un familiar en Europa, un familiar en Estados Unidos y como que reencontrarse era más fácil, pero ahora siento que la posibilidad de reencontrarse cada vez se hace mucho más dura. Y bueno, en Venezuela también extraño mucho el ritmo de trabajo que... Digamos que en mi carrera artística estaba como en el mejor momento. Uh-huh. Había filmado mi primera película, había hecho un dramático en Venevisión, estaba haciendo mucho teatro. Y como que venir acá y empezar de cero, para mí eso ha sido lo más duro. No sé, que no puedo extrañar uno de Venezuela. Claro. El Ávila, wow. Uh-huh. O sea, además que Miami es una ciudad tan plana. Sí, ¿verdad? Bueno, cuando conocí Los Ángeles, sentí que estaba en Caracas. No sé por qué, pero me recordó demasiado. La parte montañosa de Los Ángeles, a mí en particular me recuerda mucho a Latillo. Ajá, correcto. Todas las carreteras. Hermoso. Y me encantaría en algún momento vivir en Los Ángeles. Uh-huh. No lo veo como ya pronto, pero sí, espero que en un futuro. Uh-huh. Y en tu caso, Joel, ¿cuánto tiempo tienes sin volver a Venezuela? 3 años también. Uh-huh. Desde el 2015. Me fui y volví en diciembre y me volví para Costa Rica y de ahí no he vuelto más. ¿Tus amistades o familiares que quedaron? Bueno, me decías que estaban tus abuelos, pero... Mis abuelos. Las amistades que dejaste en Valencia, en Carabobo, ¿cómo se sienten ahora que tienen un amigo que es digitalmente famoso? Bueno, para ellos es lo mismo, en verdad. Ajá. Sin embargo, aquí vivo con uno de todos mis amigos de toda la vida y le parece demasiado raro cada vez que alguien le dice algo sobre mí o estamos en la calle, me pide una foto a alguien y me dice, ¿quién iba a pensar que... iba a estar contigo y te iba a pedir una foto? Y a veces lo agarran a mis amigos que salen en mis videos y los agarran y le preguntan en la calle, pues tú eres el que sale en los videos con el Goldo Pasado. Y yo, que sí, tal. Qué fino y tal. ¿Con qué frecuencia subes material a tu cuenta? Trato de subir contenido todos los días. Ajá. Pero también lo trato de hacer como un empleo. Entonces no lo hago todos los días. Entonces trato de descansar por lo menos 2 días a la semana. Tampoco para cargar la cuenta de contenido. No voy a hacer que un día no esté de buen humor o algo así. Entonces, por querer grabar algo para poder regalárselo al público, le regalé algo de mala calidad y no sea algo acorde con la cuenta. Entonces prefiero siempre hacer mis videos y sin embargo, si no tengo tiempo para hacerlo, no hago. ¿Y todos tienen el mismo éxito? ¿Todos los videos tienen el mismo alcance? No todos los videos tienen el mismo alcance, pero me parece que todos los videos sí tienen un hilo y un final. Ajá. O sea, comienza con algo y termina con una historia o... con un punch, por ¿cuál decirlo es así? La mayor cantidad de hits que ha tenido, de likes, un video tuyo en la cuenta? No me he fijado. La otra vez estaba viendo un video, tenía como 300,000+ de views. Ajá. Casi 30,000 likes. Uh-huh. Y como, bueno, hice un concurso y tiene ya como por 10,000 comments. O sea, tengo un buen engagement en la cuenta, por decirlo así, pero lo hago. Cuéntale a la gente que está viendo y que sabe que yo odio esa palabra. ¿Qué es el engagement? El engagement, yo tampoco sé qué es el engagement, pero yo digo engagement porque me dice engagement. ¿Tú sabes lo que es el engagement? Yo lo veo como la empatía que tiene la persona, pues, que tiene su red social con los seguidores, sí. Odio, y funciona súper extraño. Pero tiene un significado.
tiene una explicación y tiene, yo te lo juro que tiene una importancia, porque sí, es parte del tú formar parte de una comunidad. Sí, y bueno, yo he estado como que analizando y hablando con mis amigos que tienen muchos más seguidores que yo, y hay como dos variantes así bien importantes en Instagram, y una es lo del engagement, que creo que es cuando tienes más comentarios y más likes, uh-huh. Y también está el reach, que de repente no tienes tantos comentarios y tantos likes, pero tu video se viralizó y tiene muchísimos, claro, views. El engagement, cosa que yo detesto importantemente, ya lo he explicado muchas veces en el programa, ¿por qué? Es esa interrelación que tú tienes con la gente que te sigue, o sea, la manera que tú respondes, la manera que tú promocionas cosas que tienen algún tipo de interactividad con ellos, eso es el engagement. Yo vengo de una vieja escuela en la cual uno no tenía que estar, claro, todo el tiempo besuqueando a sus seguidores para que la gente prestara atención a tu contenido. Claro. Por eso yo le tengo tanta fobia o tirria al engagement. O sea, cuando usted diga engagement, yo digo tirria. Lo que pasa es que hoy en día yo creo que hay tanto contenido y tanta gente creando cosas que la única manera es eso, de repente, o sea, subir un post que tú sepas que la gente va a comentar porque eso, porque te identificas con eso, o yo por lo menos suelo hacer en las fotos preguntas, uh-huh, para que la gente obligara a la persona que te responda. Sí. Y eso que tú dices, responderle a, mira, todo el mundo. ¿Tú sabes de dónde viene eso? ¿Tú sabes quién inventó esa cuestión del engagement? Daniel Sarco. Y yo lo voy a explicar rápidamente porque sé que me quedan segundos apenas. ¿Por qué? Él tenía un programa que se llamaba Frecuencia Latina, uh-huh, en el Canal 8, en Venezuela de Televisión. Y Daniel Sarco, en aquel entonces, sacaba dinero y se lo regalaba a la gente del público así. ¿Quién quiere 100 bolívares? Y le daba plata así, solo por estar ahí sentado. Entonces todo es culpa de él. Todo es culpa de él, una vez más. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a ti, Luis. Encantado de que hayan estado acá. No, verdad, y los felicito a los dos, están haciendo un maravilloso trabajo. Gracias, Luis. Son excelentes embajadores venezolanos en el mundo. Gracias, hermano. Y a ustedes, pues ya será hasta mañana. Chao, Daniel.